este es otro de las plazas, el buscar el alzado del espacio urbano, que es algo que hemos olvidado porque no tenemos los referentes de los monumentos, no tenemos los referentes de una serie de elementos que teníamos antes, que eran los que nos daban los alzados, la fachada del espacio público, y que los tenemos que reinventar, y que evidentemente la simbología nos falla, se nos ha esfumado, digamos, no tenemos a quien elevar en un pedestal, por lo tanto se nos han ido los referentes y tenemos que reinterpretar un poco este alzado necesario del espacio público. En elementos tan funcionales y tan propios como son los elementos urbanos. La calle es, en el fondo, es como muy tranquila, o sea, es lo que realmente se está trabajando es la construcción del bien hacer del espacio público, pero que con pocos elementos se ha llegado a reordenar. Bueno, este sería esta parte, digamos, de acera alta y la parte baja. Las bolsas de espacio libre. El recuperar una imagen que ellos insistían mucho en que Cork había sido un puerto y, por lo tanto, los barcos habían penetrado hasta la ciudad en un cierto momento y habían perdido un poco esta imagen, esta idea casi romántica de puerto, y al utilizar estas lámparas que habíamos diseñado para el puerto de Rotterdam, un poco era el mezclarse los palos típicos de los barcos que aparecen aquí detrás con las nuevas lámparas. Que un poco también la idea de estos grandes ejes, el impacto que iban a hacer a la ciudad, estábamos seguros que, recuperando un poco la vieja idea de que los espacios, los pequeños espacios o la cantidad de pequeños espacios pueden llegar a reordenar la ciudad, como se hizo en la Barcelona de los años 80, se está aplicando otra vez aquí. O sea que a través de este espacio, de este gran espacio público, la idea es que poco a poco vaya extendiéndose un cierto orden, sin que sea un orden relamido, sino que al final los elementos propios de la calle han ido apareciendo, los signos de tráfico han ido apareciendo un poco como el propio ayuntamiento ha querido. Y solo para un poco explicar que normalmente las calles se habían hecho siempre en manos de ingenieros, que por descontado no existían detalles, no había nunca, la calle era una mancha, digamos, una mancha que solamente a mano decían asfalto, lámpara, y era esto el proyecto, y la idea es recuperar que la arquitectura introduzca sus elementos metodológicos en la construcción del espacio público. O sea, los propios métodos de la arquitectura, que es a través del detalle, a través de la especificación de cada elemento arquitectónico. Y el buen construir de la calle, que es materiales durables, materiales que no se deterioran, materiales que aseguran una planimetría en ciudades lluviosas como es Cork. El cariño de que cuando hay un elemento propio de la calle, que es una tapa de registro, pues que no sea un pegote, o sea, estos mínimos pequeños cuidados que en una ciudad que por sí ya es caos, pues la ciudad tiene que ser caos, pues eso ya no es ciudad, o sea, por lo menos darle como una bandeja limpia para que vaya la complejidad, pueda ir campando a sus anchas. En cada proyecto diseñamos piezas especiales, esto nos sirve un poco para seguir el trabajo del diseño más acurado, el diseño industrial. Y la de antes era la Sarah Flannery, que es la lámpara, digamos, de alineación, y la Pitmit, que es una lámpara que diseñamos para el puerto de Rotterdam. Bueno, finalmente, el foro.